Tengo más de 6 meses buscando trabajo, dice Julio. Hago oración, decretos y varias de las recetas que nos has dado, pero no hay cambio. Ya estoy pensando en irme a otra ciudad. Julio es Acuario. Muchas veces, Julio, querido, nos pasa, y agradezco que hagas las recetas que comparto con todos ustedes con mucho amor. Los decretos, las afirmaciones, las visualizaciones, muchas veces en el consciente creemos que lo estamos haciendo bien. ¿Has trabajado ya con tu inconsciente? Quiero decir, ¿qué tantas cosas recuerdas que escuchabas tú de pequeño? De no hay, de no se puede, de así estás bien, crees que el dinero crece en los árboles, lo único que hago es trabajar y que estás esperando tú para hacer algo, bla, 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 bla. Tienes que trabajar con tu interior. ¿Cómo estás tú contigo mismo? Si tú empiezas a trabajar contigo y te percatas de que hay palabritas o frases o escenas que vienen a tu mente y dices, no, si es cierto, eso es una estaca mental. Vamos a trabajar con ellas, ¿cómo? Escribiendo lo que tú te acuerdes que te hayan dicho, que hayas tú escuchado. A lo mejor no te las dijeron a ti, pero las escuchaste, que el dinero no crece en los árboles, que hay que trabajar muy duro para que las cosas se nos den. ¿Esos son patrones de conducta adquiridos o son situaciones guardadas en el inconsciente? Escribimos todo lo que agobia, inquieta y lo rompemos en pedacitos. Te invito a que, aparte que has hecho todas las recetas, muchas de las recetas que yo comparto aquí con ustedes, ¿qué te parece si me haces favor de conseguirte una velita naranja? Y esa velita naranja con una pluma, con un lápiz, con una aguja, vas a escribir alrededor de la aguja, de la parte de abajo de tu vela chiquita, de las que yo saco aquí en el programa, ¿las has visto? Unas chiquitas así bonitas. Le escribes de la parte de abajo hacia arriba de forma circular. Vas a poner tu nombre completo y vas a poner: yo tengo un magnífico empleo con ingresos de tú sabrás cuánto. Le vas a poner la fecha del día que lo inicies y vas a poner tu fecha límite para que tú tengas eso. ¿Por qué? Porque la mente necesita una fecha límite. Tú ponte fecha límite de para qué mes tú te ves trabajando en el lugar que tú quieres trabajar, ganando la cantidad que tú quieres ganar. Eso es bien importante. Vamos a quitarnos las ataduras mentales y las estacas mentales de con esto está bien, con esto alcanza. No, 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 no. Hay que salirnos de círculos de confort, de círculos de comodidad y confiar. Julio, siento y percibo que en muy poco tiempo vas a darme muy buenas noticias. misada@movic.mx para que me cuentes que ahora tienes un fenomenal empleo. ¿Por qué? Porque te lo mereces.